sé si vendrá mañana. Buenas noches y bienvenidos al acto de apertura del 13º Concurso Internacional de Piano de Campillos. Por 13 años consecutivos celebramos este concurso en nuestra localidad y, al igual que en ediciones anteriores, sigue contando con una magnífica aceptación entre los pianistas de todo el mundo. Como en ediciones anteriores, se han recibido gran cantidad de solicitudes. Este año, un jurado de preselección formado por Denis Bodnar, de Ucrania, Daniel Ábalos, Belén Navarro y Juan Lago, de España, han seleccionado de entre las solicitudes recibidas a 50 jóvenes participantes, siguiendo criterios estrictamente musicales, tras el visionado y escucha de DVDs, enviados por cada uno de los aspirantes. Este riguroso y exigente proceso selectivo tiene como fin garantizar que el nivel pianístico sea lo más elevado posible. En esta edición, al final, nos acompañarán 45 pianistas llegados de 16 países de 3 continentes diferentes. Ahora, permítanme relatarle cómo se han ido desarrollando las pruebas hasta este momento y cómo se seguirán haciendo los próximos días. Este año, como novedad, el sorteo donde se determina el orden de actuación lo han realizado en el Ayuntamiento el lunes día 25 de noviembre el señor alcalde y la señora concejala de Cultura, dando fe y certificándolo la secretaria de dicho Ayuntamiento. El sorteo ha sido grabado en directo y se ha puesto a disposición de todos los concursantes que lo han solicitado para comprobar la transparencia de dicho sorteo. Ha salido el número 35, que corresponde a la concursante Yu Chiesu de Taiwán. Ha sido a partir de este número y por riguroso orden de actuación, de orden alfabético, perdón, como van a ir actuando todos los participantes en la prueba eliminatoria. Esta tarde, a partir de las 16 horas, ha empezado la prueba eliminatoria y han actuado los primeros concursantes. Mañana, de 10 a 14 y de 16 a 19:30 horas, actuarán el resto de los participantes. El resultado de la prueba eliminatoria se comunicará al finalizar esta en la cena que el restaurante La Perdiz ofrece a todos los concursantes y demás miembros de la organización. El sábado se realizará la prueba semifinal con el mismo horario de mañana y tarde. Se informa a todo el público en general que las pruebas son todas públicas y gratuitas. Cuando terminen de tocar todos los semifinalistas, el jurado se retirará a deliberar y dará a conocer los nombres de los 3 finalistas. Estos 3 finalistas actuarán el domingo día 8 en la iglesia parroquial Santa María del Reposo, a partir de las 5 de la tarde. En dicha final tocarán los tres finalistas acompañados por la Orquesta Sinfónica de Málaga bajo la dirección de José Luis López Antón. Por tercer año consecutivo, la Orquesta Sinfónica de Málaga nos acompaña en la final del concurso de piano. Al finalizar la participación de los 3 finalistas y durante el tiempo que dura la deliberación del jurado, podremos disfrutar del recital de voz y piano ofrecido por la soprano Lourdes Martín Leiva y el tenor Luis Pachetti, ambos miembros de la Compañía Lírica Andaluza, acompañados al piano por el pianista malagueño José Manuel Padilla. Les recordamos que el público asistente a la prueba final podrá votar a su pianista favorito, que tras el recuento de votos obtendrá el premio especial del público. Y ahora ya sí paso a presentarle a los honorables miembros del jurado que nos acompañan este año. En primer lugar, a don Dmitri Baskirov,
de Rusia, presidente del jurado, profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid. Don Marcel Baudet, de Holanda, profesor del Conservatorio de Ámsterdam en Holanda y de la Escuela de Música Yehudi Menuhin de Inglaterra. Don Juan Lago, de España, profesor del Conservatorio José Iturbi de Valencia y la Academia de Música de Qatar. Doña Vanessa Latarche, de Inglaterra, jefa de departamento del piano del Royal College of Music de Londres. Don Antonio Ortiz Ramírez, de España, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Don Antonio Sánchez Lucena, de España, profesor en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. A todos ellos, nuestro respeto y agradecimiento por su participación en este jurado. Y ahora ya sí paso la palabra a la señora concejala de Cultura, doña Inés María Ponce Reina. De nuevo, Campillo se engalana de música a través de una de las expresiones más importantes del año, el Concurso Internacional de Piano. La vida sin música sería un error, decía el filósofo alemán Nietzsche. ¿Qué sería de la vida sin la música? Mucho se ha escrito y leído sobre esta bella y noble arte. La música es una parte de la expresión humana que nos diferencia de otros seres vivos y que llega a lo más profundo de nuestro sentimiento, hasta llegar al punto de conformar nuestra personalidad, nuestra realidad y nuestra existencia. Campillo es el municipio que es, en parte por la música. Es un pueblo que ha forjado su historia cultural a través de las expresiones de los muchos y grandes artistas musicales que ha engendrado. La música es una parte fundamental de nuestro patrimonio, de nuestro imaginario, de nuestra esencia. Grupo, banda, coro, concertistas de todos los estilos e instrumentos forman parte del rico elenco que ha puesto a Campillo en lo más alto del panorama musical, nacional e internacional. A ello, sin duda, ha contribuido y contribuye el Concurso Internacional de Piano. Un año más, Campillo suena piano. Sus habitantes y visitantes esperan ilusionados escuchar ese sonido grandioso, bello e inconfundible. Estamos ya en su 13º año de andadura. Sus ediciones anteriores lo han ido curtiendo y convirtiendo en uno de los grandes concursos internacionales que reúne cada año a grandes pianistas de todo el mundo. Todo ello es gracias a todas las personas y equipos de gobierno anteriores que han trabajado de forma desinteresada para que este concurso sea grande como es. Desde el nuevo equipo de gobierno y nueva corporación y concejalía de cultura, seguimos en la apuesta por este concurso y por generar mejoras en futuras ediciones. A pesar de estar en su adolescencia musical, el Concurso Internacional de Piano de Campillo, ella es ya uno de los concursos internacionales más importantes de España. Campillo y la provincia de Málaga tiene el privilegio de contar con uno de los concursos internacionales de piano más conocidos en todo el mundo. Decía Manuel de Falla que la música no es solo el arte más joven, sino tal vez el único, cuyo ejercicio sí ha de ser eficaz, exige una completa juventud del espíritu. Es por ello que el Concurso Internacional de Piano es ya un referente musical para muchos jóvenes concertistas de todos países de los 5 continentes. Son 45 jóvenes de todo el planeta los que estarán con nosotros de nuevo en el Puente de la Constitución. Por eso debemos mimar este concurso y cuidarlo para que se conserve y mejore durante mucho tiempo. Desde la Concejalía de Cultura, cada año se intenta hacer un esfuerzo para ello. Nuevamente, la final y clausura, el domingo día 8 a las 5 de la tarde,
será en la Iglesia Santa María del Reposo, que acogerá un concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga, que tocará junto con los finalistas del concurso. De ahí que se consiga un plus de calidad para poner el punto y final y broche de oro al 13º Concurso Internacional de Pianos de Campillo. Como concejal de Cultura, quiero agradecer su trabajo a don Francisco Lagos Cuellar, director artístico del concurso. Además, deseo transmitir mi más sincera gratitud por su esfuerzo desinteresado al resto de los componentes de este comité de organización: Elvira Lisbona, Paqui Casasola, Antonio Gómez y Antonio Gallardo. Gracias también al jurado y a todos los colaboradores y colaboradoras sin los que este magnífico concurso no sería posible. A la Diputación Provincial de Málaga por la aportación de la Orquesta Sinfónica en el final. También me gustaría agradecer a todos y cada uno de los patrocinadores y entidades que colaboran de una u otra forma en el concurso, ya que de ellos depende una gran parte de la logística del Certamen Internacional de Piano. Igualmente, quiero agradecer a los medios informativos de todos ámbitos de cobertura y en especial a Radio Campillo por la labor de promoción de que el concurso internacional de piano. No se me puede olvidar dar la bienvenida y un cariñoso saludo a Carla Román, agradecer su presencia en este concierto de apertura del concurso internacional de piano y desearle mucha suerte en su carrera profesional, puesto que a pesar de su juventud, sabemos que tiene un gran talento y nos hace mucha ilusión que esté esta noche con nosotros para inaugurar este concurso. Finalmente, desde la Concejalía de Cultura, deseo transmitir mi más calurosa bienvenida a Campillo, a todos y todos y todas los participantes del concurso, jurado, y a las personas aficionadas al piano y a la música que vienen durante el Puente de la Constitución. Decirle a todos y a todas que disfruten de nuestro pueblo, a los visitantes y a todas las personas de nuestra localidad y a todo el mundo en general, amantes de la música, desearle que disfruten del gran concurso internacional de piano que Campillo oferta al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro pueblo, Campillo. Antes que nada, hacer una rectificación. Cuando me he referido a don Antonio Sánchez Lucena, de España, es catedrático del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Perdón, Antonio. Finalmente, vamos a dar comienzo al concierto de apertura de este concurso internacional de piano, que hoy está a cargo de Carla Román Vázquez, joven promesa del piano que con solo 11 años ha sido galardonada en multitud de concursos y conciertos por toda España, Europa y Sudáfrica. Carla nace en Cádiz en 2008 y comienza a estudiar piano y violonchelo a los 4 años y medio con su madre, Patricia Vázquez. En la actualidad recibe clases del pianista Luis Fernando Pérez y ha realizado clases de perfeccionamiento y masterclass con un gran número de los más reputados pianistas de España y el extranjero. A los 10 años debuta con la orquesta en el Gran Teatro Falla de Cádiz. En septiembre de 2008 representa a España en el 40 Internacional EPTA Conference en La Valeta, Malta. En febrero de 2019 fue invitada por una serie de conciertos en Sudáfrica, bajo el tutelaje de Wolfram Smith Leonardi. Ha actuado en numerosos festivales de música y ha obtenido varios primeros premios nacionales e internacionales, como el Concurso Internacional Ciudad de Sevilla Julio García Casa, el segundo concurso Casio Selviano, sexto concurso internacional Esteban Sánchez, entre otros, entre los que sería larguísimo nombrárselos todos, obteniendo además el premio especial de la OFM, premio al talento de los Mundi Talent Awards, octavo Internacional Piano Talent Competition de Milán, César Franck Competition en Bruselas, entre otros. Tiene muchísimos más. Hoy a nosotros aquí nos va a interpretar y nos va a deleitar con el soneto de Petrarca número 104 de Liszt,
el nocturno opus 9, número 3 en si mayor de Chopin, el vals opus 42 en la bemol mayor de Chopin, Lis Joyeuse de Debussy y el alegro de concierto de Enrique Granado. Recibamos con un aplauso a Carla Román. Thank you.
Oh.
Thank you.